La Alcaldía de Torremolinos iniciará el lunes día 12 de diciembre a las 8 de la mañana el reparto de cestas navideñas con las que la institución municipal obsequia cada año a las personas del municipio con escasos recursos económicos y en situación de necesidad, concretamente pensionistas y parados de larga duración, que reúnan los requisitos exigidos. La cesta consistirá en un lote navideño compuesto en su gran mayoría por artículos de primera necesidad y de tradicional consumo en las fiestas navideñas. Concretamente contendrá un kilo de azúcar, un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, un kilo de judías blancas, un kilo de lentejas, un queso semicurado de 500 gramos, un litro de aceite de oliva, una botella de anís, una botella de brandy, un centro de jamón curado sin piel de entre 1,4 y 1,7 kilos de peso, una caja de un kilo de roscos de vino y un surtido de un kilo de polvorones y mantecados. Las cestas podrán ser retiradas por aquellas personas que acrediten documentalmente su condición de pensionista o desempleado de larga duración, con un mínimo de un año, siendo imprescindible en todo caso la confirmación de que los perceptores de las mismas son vecinos empadronados en Torremolinos con al menos 2 años de antigüedad y de acuerdo a los requisitos que, en relación con la unidad familiar, se detallan a continuación. Si se trata de pensionista, presentación de justificantes sobre la cuantía de la pensión que percibe. En caso de tratarse de persona en alta laboral, copia de la última nómina recibida. En caso de tratarse de un estudiante mayor de 16 años, copia de la matrícula. Si el solicitante se encuentra en situación de desempleo, tarjeta de la demanda de empleo acompañada por un justificante del INEM, donde se detalle la cuantía que percibe o, en su caso, que no percibe subsidio alguno. Los mayores de 65 años que no perciben ningún tipo de pensión deberán acreditarlo mediante certificado de la Seguridad Social que así lo detalle. Asimismo, en los casos de pensiones por viudedad, ya sean titulares o miembros de la unidad familiar, deberán aportar, además del justificante de la Seguridad Social, justificante de la percepción o no de otro tipo de ingresos. En cuanto a los baremos de los ingresos máximos por cada unidad familiar para acceder al obsequio navideño, serán los siguientes: pensionista 1.000 euros, unidad familiar con 2 personas 1.200 euros y unidad familiar con 3 o más miembros 1.500 euros. Los comprobantes de la demanda de empleo pueden obtenerse en el Centro de Formación Casilla del Viento en el Camino de los Pinares, frente a la Ermita de San Miguel, en horario de 4:30 a 8:30. Con la entrega de esta ayuda social, el Ayuntamiento pretende contribuir a que los ciudadanos con menos recursos económicos del municipio puedan también celebrar lo mejor posible las fiestas de Navidad y Año Nuevo.